Vamos a ver si me ciño el guión. Muy buenos días, o la hora en la que estéis, o el uso horario. Aquí está V Venture para traeros de nuevo las aventuras por Tokio. Hoy os voy a hablar de cómo fue mi primer día en el NIE, cómo fue mi acogida allí con los compañeros y qué fue lo que me encontré. Pese a llegar pronto, relativamente pronto o tarde, según se mire, ¿no? Yo suelo entrar a trabajar de 7 a 3 y esta vez pues a las 8 me presenté allí, como habéis visto en la introducción. Y no había nadie, absolutamente nadie. Me llamaba mucho la atención unos plásticos que hay colgados ahí en los cubículos, que son cascos, por si hay un desastre natural. Y no había nadie, había mucho desorden, vi zapatillas por ahí, pesas, vi cajas de pizza, ordenadores, mucho material y nadie, la verdad es que nadie se preocupaba de echarle un candado o ponerlo bajo llave. La verdad es que la confianza así a priori que tienen unos en otros me ha llamado la atención en ese lugar. Y me puse a explorar un poco el área con un poco de miedo y descubrí unos ronquidos y gente por ahí durmiendo, ¿vale? No sé muy bien qué rollo traen, si es que se quedan allá a dormir toda la noche o se les hace tarde y dicen, pues ¿para qué me voy a acostar? Me levanto otra vez ya prontito aquí, me lavo los dientes y empiezo el día. No lo sé, no lo sé. Y bueno, descubrí que hay una cocina, una pequeña cocina con una pila para fregar los cacharros, con estanterías, y ahí pues puedes limpiar tu taza, que la gente tiene tazas por ahí. Y pues bueno, al principio no cogí ninguna, pero luego ya según pasaron los días me invitaron a coger una taza y tengo una taza. Y ahí pues te puedes echar agua caliente, hay un grifo muy curioso que es un grifo de agua hirviendo, sale a 98 grados. Casi hirviendo, venga, que son muy listos con la ciencia. Por lo que puedo observar allí, hay dos facciones. Por un lado están los orientales y por otro lado están los occidentales. Yo tengo dos grupos, digamos, porque me estoy juntando con los europeos para salir a cenar alguna tarde y tal, pero también me han invitado a alguna fiesta los japoneses. De hecho, la fiesta de fin de curso voy a ir con japoneses. Japoneses orientales porque hay gente de Vietnam, gente de China, hay gente de distintas nacionalidades, pero de Oriente, como digo. Pues me llamó la atención conocer a mi sensei. Lo conocí en un taxi, en camino al club. En una sala de reuniones. Y ahí lo que hacemos pues, es poner al día un poco lo que hacemos cada uno. Me tragué, digo tragarme porque hablan un poquillo mal inglés, algunos vietnamitas y algunos chinos, y me tocó tragarme las presentaciones de los compañeros. Y algunas eran más interesantes, otras menos, algunas no me enteraba de mucho, la verdad, unas eran más prácticas, otras más matemáticas. Es que me llamó la atención que se suben ahí encima de la silla como un monillo, descalzos, no podía parar de mirar a un compañero que estaba frotándose los pies así, los dedos de los pies todo el rato, y me está dando entre asquete y perturbación. Me gustaría enseñaros, luego cuando esté en casa, os voy a enseñar el trabajo que realizó un compañero, Yosuke, que me pareció espectacular, un japonés, que trata de hacer un pequeño boceto y te busca una base de datos de manga, algo que se le parezca. Y funciona a los dos sentidos. También puedes irte a la base de datos de un manga y decirle que te gusta un dibujo y te lo devuelve en forma de boceto para que tú puedas seguir trabajando. Hoy el vídeo la verdad es que está saliendo bastante corto, pero no quiero extenderme más. Espero que os esté transmitiendo desde aquí un poquito de intensidad de lo que se siente en esta ciudad llena de rascacielos. El distrito en el que me encuentro hoy es Shinjuku y está lleno de rascacielos, es impresionante. Me flipa uno que ahora os voy a hacer una fotillo y lo dejaré por aquí, por algún lado. Y bueno, como os digo siempre, que os echo de menos, la verdad, pero estos vídeos me ayudan un poco a desahogarme. Ir por aquí vagando a veces te da para reflexionar y he llegado a la conclusión, pues, que una vida es demasiado poco. Pero bueno, no os quiero más que mandar buena energía y lo que digo siempre, suscribiros, buena suerte y energía universal. Se me olvidaba contaros una cosa.
Próximamente, en cuanto suba el vídeo, voy a poner una foto en Instagram con un sorteo, ¿vale? El sorteo es muy fácil. Solo tenéis que, pues, meteros en Instagram, seguir a VBentrue, mencionar a un amigo y en los comentarios, entre todos los que pongáis comentarios, voy a sortear unas postales japonesas, ¿vale? Las voy a ir a comprar, os mantendré informados en los Insta Stories y son 10 las que voy a comprar y 10 personas las que elegiré de manera aleatoria. Como soy friki informático, pues haré el sorteo grabándolo y le dirá a Google que me genere un número aleatorio, pues del comentario 1 al comentario 50, 60 o hasta el comentario que llegue en esa foto de Instagram que pondré brevemente, ¿vale? Estar atentos. Suerte.